¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen domingo para todos. Gracias por acompañarnos. Un placer poder estar nuevamente con ustedes, con muchísimas cosas, muchísimos amigos, invitados, gente que hoy va a estar con nosotros aquí en el piso. De hecho, bueno, ya están llegando, va a estar Mario Vaz. Hoy vamos a hablar un poco de, y esperemos tomar también algo de bebidas. Pero bueno, como siempre tenemos un montón de cosas, como preparamos todos los domingos para ustedes, pero hoy en particular, la verdad que va a ser un placer poder presentarles el trabajo que se hizo en Expo Pilar. A ver, es una exposición, ustedes ya lo saben, venimos compartiendo este material muy importante que se hace en Buenos Aires, de hecho se está haciendo todavía, porque bueno, dura varios días. Y un equipo de nuestra casa viajó allí y bueno, registró lo que es esta edición, que es una cosa formidable lo que han hecho. Hoy vamos a tener como una especie de pantallazo general, pero bueno, realmente este año esa exposición, y si van a ir a Buenos Aires, si tienen pensado ir algún fin de semana, bueno, vayan, no se la pierdan porque está realmente excelente lo cómo han trabajado y hay mucho para ver, mucho para aprender, mucho para curiosear. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de nuestro amigo arquitecto que nos lleva por ahí un poquito explicándonos. Es como una visita guiada, ¿no? Una visita turística, pero guiada. Así que hoy los invito especialmente a compartir ese material porque se trabajó mucho, la producción, el equipo trabajó muchísimo. Hay mucho material que iremos compartiendo los próximos domingos, pero realmente esta edición es formidable. Arrancamos con nuestra casa de hoy, tenemos mucho material. Bueno, de hecho, nos quedó algo pendiente del domingo pasado. Por una cuestión de tiempo no lo pudimos emitir, así que lo vamos a emitir ahora. Con la gente de Dicer, hablando de un método de construcción que tiene un nombre medio difícil, pero que es fantástico, te hacen una casa en un mes. Así que lo vamos a compartir con Walter de Dicer, dale. Continuamos en nuestra casa, ahora con la gente amiga de Dicer, Walter Mesa. ¿Cómo andamos? Muy bien, Juan Pablo. ¿Por qué? A mí me escribieron en la rutina Steel Framing. ¿Lo qué? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ya habíamos comentado en otra oportunidad de las casitas de acero. Sí, que estaba bueno. Exacto. Tiene un alma de acero y después un sistema multicapa para conformar lo que sería un paquete de envolvente, de cubierta, digamos, para armar una casa, en este caso, digamos. ¿Eso es, cómo se llama? Steel Framing. Sistema, digamos, un sistema multicapa. Ajá. Bueno, hoy vamos a estar viendo una vivienda que tuvimos oportunidad, digamos, de poder ejecutar en conjunto con un estudio muy importante de la ciudad de Santa Fe, sí, en la zona de Colastiné. Es un núcleo de vivienda que tiene 70 metros cuadrados, ahí vamos a estar viendo las imágenes. Esto está hecho así, o sea, es una estructura de hierro. Tiene un alma de acero, que es toda perfilería galvanizada, tiene una durabilidad de 600 años la perfilería. La durabilidad de la vivienda se estima en 300. Bueno, acá ya se ve la vivienda con un grado de avance importante, donde están instaladas las lanas de vidrio en lo que es cielo rasos. Todas las envolventes llevan lana de vidrio de 100 milímetros. La envolvente, digamos, sería lo que conforma la pared, que divide el interior del exterior. Y en el caso de cubierta, tiene una doble aislación con un poliespuma con aluminio. Y después abajo se colocó, por cuestiones térmicas y acústicas, lana de vidrio de 50 milímetros, cubierta de chapa de zinc en este caso. Pues estaba determinado, digamos, por el proyecto que definía el estudio, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos, digamos, todo primero la planificación de la parte de ingeniería, el desarrollo, digamos, de cálculo y de panelizado para determinar exactamente dónde va a intervenir cada elemento constructivo. Tiene un proceso de planificación, digamos, muy intensivo. El correlato que tiene después la obra, que es una reducción de tiempos importante. Lo que estamos viendo en imágenes tiene un tiempo de construcción inferior a un mes. Actualmente la vivienda está en estado de terminación y demás. Yo iba a hacer un capítulo aparte. Cuando te pregunte cuánto tiempo se demoró para construir esto, vos decís que en un mes hicieron una casa. Exacto. En un mes estaba planificado, es un mes y días, finalmente terminó llevando, bueno, por cuestiones de algunas coordinaciones de servicios y, bueno, el clima también, ¿no es cierto? Pero o sea, esto el es una, tiempo es una de obra estudio, es eso. El comitente no los contrató directamente a ustedes, sino a través de un estudio. En realidad es un mix, un estudio de arquitectura en conjunto con el comitente. Ajá. Bueno, en este caso el comitente también era un profesional que muy conocido en la zona, un ingeniero, digamos, que interviene también activamente en cuestiones de construcción y cálculo. Pero por eso no es un dato menor, que el dueño sea un ingeniero que conoce perfectamente lo que está haciendo para su propia casa, ¿no? Exacto. Esto tiene que ver también un poco con la confiabilidad que tienen los productos que se instalan. Todo está normalizado, todo está garantizado.
no se puede alterar ninguno de los componentes que intervienen en la ejecución. Entonces, con una muy buena planificación de obra y con un muy buen montaje, el tiempo de obra es muy acelerado y el producto final también es de alta calidad. Por eso la durabilidad de la vivienda se estima en 300 años y no en menos. ¿Y qué tal? Vos decís que esto fue hecho en la costa, ¿no? En alguna zona de la costa, digamos, así. Exacto. La Colastiné, sí, sí. Por ejemplo. La zona de Colastiné. ¿Qué tal se lleva esto con la humedad, por ejemplo? Es la gran ventaja que tiene el sistema, es que no intervienen elementos húmedos, salvo la platea, que es el elemento de fundación, es una losa apoyada, digamos, a flor de tierra sobre un sustrato ya cohesivo, digamos, ya trabajado. En este caso se hizo un trabajo de nivelación para tener una cota segura, una cota intermedia segura, y sobre eso se hizo la platea, que es un hormigón, como una losa tradicional que está trabajando la flexión, sobre el cual se va a apoyar toda esta estructura que va anclado con anclajes químicos y mecánicos. O sea, todo esto que nosotros vemos hacia abajo tiene los 20 centímetros de vigas, digamos, y 15 de platea, no tiene debajo de eso. No hay más nada, o sea, la fundación no se va más abajo. ¿Y qué revestimiento se le puede poner a esto? Esto lleva una terminación que es un mix de un revestimiento de chapa, porque estaba logrado así desde la línea de proyecto. Ajá. Y después lleva revestimiento plástico. Lo que se ve en las imágenes es similar a un revoque, se llama Basecoat y es un cemento modificado con polímeros. El sistema multicapa está compuesto por la estructura, lana de vidrio de 100 milímetros en el interior del panel. Hacia afuera lleva una placa de OSB, que es una placa de madera de tipo industrial, que va protegida por una barrera de viento y agua. El propósito de esta barrera es impedir, como su nombre lo indica, que ingrese el aire y el agua, digamos, o sea, el viento y el agua al interior de la estructura, esta madera que comentábamos que ayuda y colabora con la parte estructural. Y luego lleva una placa Volco Glass, que es una placa de yeso para exterior, que tiene dos láminas de fibra. Sobre esa placa que no tiene inercia térmica, con esto lo que estamos significando es que esta placa no va a absorber temperatura, o sea, del sol, digamos, y la va a transmitir hacia el interior y no va a tener cambio de estado dimensional, lo cual es muy importante, ya que la componente exterior, la piel exterior, se va armando con muchas placas. O sea, que si claro. tuviera inercia térmica, el producto dilataría, como sí claro. pasaría en una placa cementicia, y te haría un cuadriculado, digamos, un patrón de junta al exterior. En este caso, con el Basecoat, que lleva una malla de fibra de vidrio, llegamos a una terminación de base similar, de mejor calidad que un revoque grueso, que también es impermeable, ¿sí? Y tenemos digamos, la componente armada. Lo último que te pregunto, obviamente no te voy a preguntar cuánto salió esta construcción, pero si lográs hacerme un estimativo de esto mismo construido en una construcción tradicional, ¿cuánto más o cuánto menos salió esto, salir lo mismo? Espera, la primera instancia de evaluación que hacemos es el tiempo. Sí, un mes y pico, es una cosa increíble. Entonces ahí tenés un montón de gastos indirectos que en una obra en tradicional tendrías que sumarlo, que a veces no se suman, claro. pero tendrías que sumarlo, cuestiones de seguridad incluso, que tiene que ver con el acopio del material, que el material no se arruine, el cemento, que no se moje. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora, estamos viviendo una situación irregular, si se quiere, donde no para de llover, y si vos estás en una obra de construcción, puede ser material que se te arruine en tu claro. obra. Entonces, la planificación también interviene, digamos, sobre el cuidado del material que vos comprás para que sea finalmente claro. dispuesto en la obra y aprovechado y no sea material de desperdicio. Eso es por un lado. Entonces, después la cuestión de costo es similar a una construcción de buena calidad. Antes te eso comentaba Juan claro. Pablo justamente de que estamos trabajando con un nivel de resistencia térmica muy elevado y se cuida mucho el detalle de lo térmico. Entonces, para comparar una obra de steel con otra obra, lo primero que tenemos que comparar son las calidades, los ideales claro. de confort que uno busca. Siempre hago una analogía muy sencilla pero muy fácil de entender. Y por ahí la tenemos incorporada más fácilmente. Cuando uno decide comprarse un vehículo, dice, bueno, a ver, este vehículo tiene esta prestación y este otro vehículo tiene otra prestación, claro. que vale que uno ponga más ahorro del que dispone en ese elemento porque le gusta más, más allá de las cuestiones estéticas, ¿no? que son particulares. Entonces, eso es lo que te define una compra de un vehículo. En el caso de la vivienda de steel framing pasa más o menos lo mismo. Pasa que uno generalmente perfecto. Lo que ve es un ambiente cerrado. Entonces, bueno, dice, bueno esto tiene más confort, más durabilidad, mejor prestación térmica, menos tasa de mantenimiento,
versus un tradicional que a partir de los 50 años tenés que hacer un mantenimiento más intensivo. Walter, gracias por la visita y gracias por mostrarnos algo que está, que se hizo y que está acá cerquita. Así que está bueno por ver algo que no está en otro país, ni está hecho ahí. Bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Pablo. Bueno, seguimos en nuestra casa, dale. Y cierto, ¿no? Cierto, por ahí lo que decíamos, ¿no? Una cosa es cuando ve en internet, otra cosa es cuando te dicen, está ahí, está hecho. Bueno, gracias a la gente, un abrazo para la gente de Diesel. Me voy porque ya tenemos otro invitado que está con nosotros. Vení, estamos con Rolando Grenón de Río Man. Rolo, ¿cómo andamos? Muy buen domingo para todos. Yo te todos. Digo, está más para un aperitivo que para un café. Pero bueno, el encargado de las bebidas anda por allá. Está distraído. Porque, no, porque el Malbec, porque es el mes del Malbec, entonces trajo Malbec, pero la próxima bien podría traer Marito un buen aperitivo, ¿no? Para esta hora viene bárbaro. Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien. Che, estuvieron en la Semana de la Cerámica. La Semana de la Cerámica. ¿Esta que pasó? Esta que pasó, sí, del 18 al 23. Pero bueno, debido a la gran afluencia de público que tuvimos en los últimos días. Cuando salió el sol. Cuando salió el sol. Claro. Hemos tenido mucha afluencia de público y decidimos estirarla para que ninguno de nuestros clientes quede afuera, ninguna. Pero aparte el lunes, martes, miércoles, por ahí fue. Sí, la lunes, ciudad estuvo muy complicada con el tema de la lluvia y obviamente el comercio también. Sí, así que ustedes por ahí lo vieron más jueves y viernes. Jueves, viernes y sábado, fundamentalmente, claro. La afluencia de público fue muy grande. ¿Y qué hora se lo van a extender? Decidimos extenderlo una semana más, del 25 al 30. La última semanita del mes para que todos nuestros clientes, la gente que no se pudo acercar al local por la influencia del tiempo. Y hay descuentos importantes. Sí, como siempre. Hay descuentos más que interesantes, hasta un 30% en toda la línea de productos, incluso en la categoría, ya sea cerámicos, porcelanato, los porcelanatos exclusivos de importación propia. Que estamos trabajando. ¿Y qué trajiste hoy? Yo vi que vinieron, descargaron algunas cosas. ¿Qué es eso? Hay uno que me enamoré ahí, ese que tiene. Para tu baño. Parece mármol para mi baño. Para tu baño, sí. Pero hay unos cuantos ahí. ¿Eso funciona, digamos, para baño, eso se puede instalar en piso, en pared. Es la tendencia de hoy por hoy en el mercado, la colocación de placas grandes. Nosotros estamos trabajando con placas de 80-80, 90-90, a placas de 1 metro por 1 metro. Placas rectangulares de hasta 60 por 1,20 m, los productos símil madera, que son, no te das cuenta, con la gran ventaja de que son libre mantenimiento, porque igual la madera, si bien la tenés que mantener, sí, estos productos. Pero aparte, madera en Santa Fe, sí, digamos, y te iba a preguntar, bueno, ese me gusta, ese, mirá que tiene, está medio veteadito así que parece mármol. Sí, sí, sí. ¿Eso es que es porcelanato? Eso es porcelanato, es 100% porcelanato de primera calidad. Con muy buena capacidad de resistencia al tránsito. Y cuando, yo no sí, entiendo poco y nada, cuando hablas, digamos, el tema de los tamaños, ¿tiene que ver para que, digamos, una pared tenga menos divisoria? Menos junta, claro. La tendencia y la moda es, digamos, cuanto más grande es la placa, uno tiene menos junta y te da la sensación de que fuera un solo piso, una sola pieza. Uh-huh. Queda mucho más prolija la colocación, mucho más lindo. Se puede colocar perfectamente usando, lógicamente, ¿no?, los pegamentos acorde a cada tipo de porcelanato o de pieza que se coloca. ¿Se puede cortar eso? Sí, perfectamente. Utilizando las herramientas adecuadas, ¿no? Adecuadas. Que no son las mismas para cerámica que para porcelanato. No son las mismas. No son las mismas. Una persona que sepa, sí, digamos. Sí, digamos, los discos son los mismos. Se usan las mismas herramientas, nada más que habían discos para corte de porcelanatos, uh-huh, discos para corte de cerámica, pegamentos para uno u otro producto, ¿no? Y ahora que me decía símil madera, ¿cómo se llevan estos productos con la humedad de Santa Fe? No, es cero absorción. Estos materiales son muy nobles y es imposible que traspase la humedad o traspase el agua de un lado al otro con la colocación de este tipo de productos, ¿no? La verdad que muy bonito. ¿Y eso es lo que tiene descuento ahora? Sí, toda, sí, la semana. Toda la línea de productos tienen hasta un 30% de descuento. Las piezas exclusivas. ¿Es el contado efectivo? Todos los medios de pagos. ¿Hay financiación también? Hay financiación. Estamos trabajando con todas las tarjetas, todos los medios de pago de todos los bancos, de acuerdo a las promociones, ¿no?, que tienen los distintos bancos. Seguimos con el plan ahora 12, los días jueves, viernes y sábado, pero también es fundamental el préstamo de la casa. Préstamo de la casa, sí, es con mínimos requisitos. Nuestros clientes, solo con llevar el DNI, el recibo de sueldo y algún servicio que llegue al domicilio donde está el DNI, acceden al préstamo de la casa en forma inmediata, gozando de los mismos beneficios que si compraran de contado efectivo, pero lo pueden pagar hasta en 18 cuotas. ¿En 18?
yo. Ese lo quiero para mí, ¿vale? Ese está reservado para vos. Pero esto es solo una pequeña muestra de los productos exclusivos que tenemos. Los invitamos a todos a acercarse al local. Estamos en Cándido Pujato y López y Plantes, enfrente al Estadio Malvicino, bien, en donde van a poder encontrar una gran variedad. Y vuelvo a destacar, ¿no? Productos que no van a encontrar en ningún otro lado, son exclusivas de importación propia. Rolo, gracias. Te debo el aperitivo para cuando Marito traiga. La próxima vez que Mario traiga el aperitivo. Sí, le toca a él. Muchas gracias. No, perdón. Hacemos una pausa comercial, venimos enseguida. No se vayan, tendremos un montón de cosas para ustedes. ¿Vale?